Resulta que de acuerdo a cómo tú te manejes en este aspecto, o que tú eres muy dador, que te gusta ayudar a tus hermanos, que te gusta ayudar a tus hijos, y que tú dices, cementerio, es que así debe de ser. Bueno, yo no estoy juzgando ni nada. Lo que estamos haciendo aquí es profundizar acerca de los impulsos ocultos. Y lo que yo quiero decirte es que si tú eres muy apoyador, que a la pareja, que a los hijos, que a los hermanos, que a los papás, pero, te olvidas de ti, entonces eso significa que ser muy dador a tus hermanos, a tus papás, a tus hijos, a tu pareja, descuidándote tú, significa que traes un grillete, traes una cadena. Y como si no fuera suficiente, atrás de esa cadena o debajo de esa cadena, traes una herida enorme. Y por eso tú te sientes muy cómodo o muy cómoda siendo dador, que no puedes ver al hermano o la hermana que esté batallando poquito que sea, porque ahí estás tú con tu capa diciéndole, a ver cómo le hago, hermano. A ver cómo le hago, papá, mamá, hijo, hija, pareja, a ver cómo le hago. Pero te ayudo y sí le ayudas, pero tú vas a adquirir una deuda que sí, claro, la vas a resolver, pues a lo mejor en 5 o 6 vidas, por los compromisos tan fuertes que te estás echando a nivel del alma, por los desajustes en los que estás cayendo. A ver si no les cargo la mano con este tema. ¡Ah! Pero bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pues ahí les va. Las personas muy dadoras, oigan, ustedes son de esas personas ayudadoras, dadoras, al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, al tío, a la tía, a la pareja. Ojo, incluso a. Bueno, pasando por encima de ustedes, ese es el punto, esa es la condición, esa es la condición. Si no tienen esa condición, bueno, ya no entran aquí, en esta condición. Eso significa que tú eres muy dador o que tú eres muy ayudador o ayudadora porque en tu interior llevas una herida de separación familiar por cuestiones de dinero. Lo diré de esta manera. Las personas muy dadoras en realidad llevan una herida de separación familiar por dinero. Y eso significa que si entonces tú, cuánto dinero llega, ya andas viendo a quién ayudar, ya andas viendo a quién apoyar, es que traes esa herida que está relacionada con separación de familia por cuestiones de dinero. E inconscientemente, por esa razón, dinero que llega a ti, dinero que llega a ti es el mismo dinero que ya estás viendo o telepáticamente, y esto es real, esto es literal, telepáticamente, ¿se han visto esas ondas que las ilustran como la antenita y manda frecuencias? Es así, así funciona el subconsciente. Entonces, telepáticamente te vas a poner en contacto que con el familiar, con el amigo, con el conocido, hasta con el ex. Hombre, para esto, o sea, todo puede, todo se vale. Pero en el sentido de que telepáticamente cuando llega un bien a ti, tú en ese momento te pones en contacto con alguien que la está pasando mal, para que te haga la llamada o para que se encuentren y esta persona te diga, la estoy pasando mal, estoy muy atorado, oye, ayúdame. Y que tú digas, mira, qué casualidad, qué raro. Porque justamente hoy he recibido un beneficio a nivel material, a nivel económico. Qué raro. Yo creo que esto es parte de la divinidad. Porque si llegó este dinero a mi vida, y tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu pareja, pues tuvieron este atorón, mira, el universo sabe por qué hace las cosas. Entonces seguramente yo recibí este bien. Porque el universo sabía que tú le ibas a pasar muy mal, y entonces yo traigo este bien para ayudarte. Pues no. ¿Cómo que no me enteré? No, estás interpretando de una manera
inadecuada. Y luego, ¿cómo está el asunto? Meterlo ahí. Ahí más bien lo que pasa es que ese dinero que ha llegado a ti es para generar ese amor de merecimiento hacia ti. Para que a partir de ese bien que recibes, puedes destinar, claro, esa buena energía para crecer, para mejorar, para generar una condición más plena de vida, en lo económico, en lo material. Pero si inmediatamente estás pensando que en papá, la mamá, el tío, la tía, a ver cómo le hago para hacerles llegar una carretilla aunque yo no me quede con nada, eso, insisto y reitero, quiere decir que llevas una herida. Herida que está relacionada con separación familiar por cuestiones de dinero. Entonces, generalmente, eso sí, con estas características, eso hay que sanarlo. Sí, hay que sanarlo. Ustedes piensan que no. Eso hay que equilibrarlo. Sí está bien, claro que está bien ayudar. ¿A que a la pareja, que a los hijos? Por supuesto que sí. Que a papá, a mamá, a quien ustedes quieran, a quien gusten y manden. Claro que sí. Aquí les va la letra sabia. Sí, ayuden, pero sin que esa ayuda a ustedes les lleve a desprotegerse. Sin que les lleve a ustedes a desequilibrarse. Porque si se desequilibran, es ahí entonces donde eso refleja herida. Y siempre será algo que se repita en tu vida. De que bien que llegue, el carro se descompone. Posiblemente tu casa y ahora sí o sí requiere reparación. O te rompes mínimo una pierna o lo que sea. Con la intención de que a nivel inconsciente, ese bien que ha llegado a ti, pues simplemente salga de tu vida. Ay, ay, ay. ¿Cómo andan aquí? ¿Cómo andan? O sea, espero no cargarles la mano, ¿eh?